Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me logran escuchar? ¿Me confirman, por favor? Mis buenos días. Buenos días, sí, estamos escuchando. Mis Buenos buenos días. días. Buenos Buenos días. días. Buenos días, maestra. Buenos días. A ver, veo que hoy día están activos. Muy bien. Ya, esa actividad hasta el final, por favor, ¿sí? Mis buenos días. Buenos días. A ver, ¿me confirman, por favor, los datos si es con los que han ingresado, ya? Si coincide con la cuenta con la cual están ingresando, ¿está bien? Ya, a ver, muy bien, buenos días. Vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Para ello, por favor, pedirles la participación hasta el final de la clase. Voy a tomar la asistencia a mediados o al final, ¿sí? De la clase, así que hay que estar atentos. Cuando yo llame, por favor, ahí quiero verificar si es que con la cuenta con la cual están ingresando es el nombre verdadero o es que están conectados de otra lengua, de otra cuenta, ¿sí? Pero me confirman en el momento que yo les llame la lista. ¿Está bien? Está bien, profesora. Ok, sí, Miss. Está bien, Miss. Muy bien. Observa mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, Miss. Sí, Miss. Yeah. Muy sí, bien. Sí, observa. Excelente. Muy bien, vamos a empezar para poder iniciar con la sesión del día de hoy. Debemos de recordar un poco. Recuerden lo que hemos trabajado la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar qué es lo que se ha trabajado? ¿De qué tema hemos hablado? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Quién estuvo atento a la clase pasada? Buenos días, Miss. Estuve hasta un cierto tiempo porque la señal se me fue, pero se hablaba del receptor, del emisor. La comunicación y sus elementos, Miss. Disculpa, no te logré escuchar. A ver, ¿quién me estaba comentando? Se trataba del contexto, Miss. Ya, el contexto, el emisor, ¿qué? Del emisor, del receptor. ¿Ya? ¿A qué tema corresponde? El signo lenguístico. Elementos de la comunicación. Excelente, Rodrigo. El tema que hemos tratado la semana pasada hace referencia a los elementos de la comunicación. ¿Ya? Sí, bien. Excelente, muy bien. Entonces, la semana pasada nosotros hemos hablado sobre los elementos de la comunicación, ¿cierto? Sí. Hemos dicho, exacto, hemos dicho que para nosotros hablar sobre ese tema o respecto a ello, debemos de tener conocimiento básico sobre qué. ¿Sobre qué, chicos? ¿Sobre qué tengo que tener conocimiento básico para yo poder hablar sobre los elementos? ¿De los tipos de comunicación? ¿De qué? Disculpa. De los tipos de comunicación, verbal y no verbal. Y eso. De los tipos de comunicación, ¿cierto? Que forman parte, ¿cierto? Ya de un proceso, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos de conocer básicamente qué es la comunicación. Cuando yo les manifieste, por ejemplo, y les pregunte, ¿no? ¿Qué es la comunicación? ¿Ustedes qué responderán?
¿Qué responderán, chicos, a ello? Es un medio como que podemos hablar con diferentes personas, poder expresarnos. La forma de manifestar información. La comunicación es un elemento que podemos manifestarnos a través de a través de señales. Diferentes formatos, ¿cierto? Pero cuando nosotros se nos pregunte, chicos, recuerden, cuando yo les manifestaba la clase pasada, decía, ¿no? Que cuando nosotros nos consulten y nos digan qué es la comunicación, nosotros deberíamos de responder y decir que es un proceso mediante el cual nosotros intercambiamos información, ¿ya? Intercambiamos información. Sí, pero ¿qué tipo de información debemos de nosotros intercambiar? Son informaciones nuevas, ¿cierto? La semana pasada yo les decía, ¿no? ¿Por qué nosotros debemos de informar o manifestar informaciones nuevas? ¿Cuál es el motivo y la razón? A ver. De informar. Claro, estamos informando, pero ¿por qué yo tengo que dar una información nueva? ¿Cuál es el fundamento? Conocer más. Hacer conocimiento de nuevas cosas, ¿no? Exacto, ya cuando no, yo voy a manifestarme o voy a empezar a interactuar con otra persona, yo debo de manifestar una información nueva con el fin de que esa persona cumpla, o mejor dicho, que tanto esa persona como mi persona cumpla con los cuatro pilares o los cuatro propósitos de la comunicación, ¿cierto? En la cual yo debo de interactuar para lograr una comunicación eficaz, ¿ya? Ese es el fundamento, ¿ya? Porque si es que yo voy a informar o voy a dar a conocer una información que ya conocen, voy a poder cumplir con los cuatro propósitos, o mejor dicho, voy a poder lograr que esa persona se comunique adecuadamente conmigo. No. O mejor dicho, ¿no? Le llame la atención o me tome importancia cuando yo estoy comunicándome con ella. No. No, porque va a ser algo repetitivo, ¿no? Si no es algo nuevo, ya lo conoce y no le va a tomar mucho interés. Exacto, entonces ese es lo fundamental de una comunicación, ¿ya? Ahora, el día de hoy vamos a tocar un nuevo tema, ¿sí? Respecto a la unidad mínima de la palabra. ¿Quién me puede decir cuál es esa unidad mínima, o mejor dicho, en la cual se descompone la palabra? Aparte de yo ya tener una palabra compuesta, ¿cuál es la unidad mínima, no? En cómo yo es que puedo separar. Allá, entre puntos, comas. ¿Sílaba? Exacto. La sílaba, ¿ya? Cuando yo me voy a comunicar, ¿sí? Cuando yo me voy a comunicar, voy a descomponer mi palabra en sílabas, ¿ya? Esa es la unidad mínima de la palabra. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la sílaba. Sílaba. ¿Quién me podría manifestar o decir qué entiende por la palabra sílaba? ¿Qué querrá decirnos? ¿A qué se refiere? Es un grupo de sonido, mi. Ya, es un grupo de sonido. ¿Qué más? ¿Alguien más? Unión de palabras. Unión de palabras. Es se dice o se pronuncia una palabra y la cosa es que se le entiende, o como por separa, por ejemplo, puede ser galleta, algo así por separado, pero que se entienda en como un conjunto de agrupación. Exacto, muy bien.
La sílaba va a ser aquella palabra, ¿sí? O mejor dicho, la descomposición de la palabra, que va a ser compuesta por un grupo de sonidos, ¿ya? Las cuales vamos a dar a conocer, pero que al momento de yo silabiar, debo de coincidir, o mejor dicho, ahí dejé de compartir, debo de tener el mismo formato que cuando la palabra esté compuesta, ¿ya? Esa es la finalidad, yo no puedo silabiar por silabiar, ¿ya? Ahora, ¿qué nos dice acá? Es aquel sonido o grupo de sonidos que se va a producir en un solo impulso respiratorio de voz, ya que cuando yo lo voy a hacer pausadamente que cuando la palabra esté compuesta, ¿cierto? Yo digo biblioteca, ¿cierto? Pero de forma de, en silabeo digo biblioteca. Ahora, cuando nos dice que es un grupo de sonidos, ya, que se va a producir en un solo impulso de voz, es que yo al momento de pronunciar la sílaba voy a poder dar a conocer los diferentes formatos, o mejor dicho, las palabras que componen esa, palabras y vocales que componen esa palabra, ¿ya? Letras, mejor dicho, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo digo bi, puedo diferenciar que esa sílaba bi está compuesta por la B y la I, ¿cierto? Y si yo digo blío, estoy manifestando también que es la B, la L, la I, la O. Entonces, yo puedo identificar de esa manera. Y es que de esa manera también a nosotros se nos ha enseñado para poder escribir, ¿cierto? No es que de la noche a la mañana nosotros, por ejemplo, llegamos al kinder o al jardín y ya conocemos ya lo que es una sílaba, lo que es una letra, una vocal. No, ¿cierto? Todo es un proceso, ¿ya? Pero el día de hoy no los voy a enseñar, por ejemplo, a ustedes a escribir o de qué está compuesto, sino vamos a poder identificar según sus diferentes tipos de separación cómo es que se le denomina a una sílaba, ¿ya? Ahora, según la cantidad de sílabas, hay una cierta clasificación que nosotros debemos de tener en cuenta, ¿sí? La clasificación de la sílaba según su cantidad. Por ejemplo, tengo la palabra pan. ¿Cuántas sílabas tiene? Uno, mis. Una sola, uno, mis. ¿Cierto? Pan. O yo podría decir pan. No podré decir. A eso es lo que me voy, ¿no? Que cuando yo, por ejemplo, si la veo, al momento de yo pronunciar ese silabeo, debe de tener el sonido pausado, claro está, pero de la palabra compuesta, de una sola palabra, ¿ya? Ahora, la palabra panes, ¿cuántas sílabas tiene? Dos. Dos. Dos sílabas. ¿Dos? Dos sílabas, mis pan, panes. Dos panes, sí. Pa. Nes, ¿cierto? Dos sílabas. Pantalón, ¿cuántas sílabas tiene? Tres. Tres. Tres sílabas. Son tres sílabas que tiene. Y las palabras pantalones. Cuatro sílabas. Cuatro sílabas, mis. Son cuatro sílabas que tiene. Pantalones, son cuatro sílabas. Ahora, a la palabra pan, que tiene una sola sílaba, o palabras que tengan solamente una sola sílaba, ¿cómo se le denomina? Agudo. ¿Cómo? Aguda. No. Ese ya es, esa es otra clasificación. Pero acá les manifiesto y les digo. Según la cantidad, pan es una palabra que tiene una sola sílaba, como también sol, como también mar, ¿cierto? Pez, son palabras que tienen una sola sílaba. ¿Cómo se le denomina? A ver, ¿quién sabe o recuerda? ¿Quién recuerda? ¿Nadie? ¿Cómo que dijo Miss? Decía que la palabra pan es una palabra que tiene una sola sílaba.
como por ejemplo la palabra sal, la palabra mar, la palabra pez, la palabra sol, ¿cierto? Son palabras que tienen, Una sílaba. Ya, ahora, a esas palabras o grupo de palabras, ¿cómo se le denomina? ¿O cómo les llamamos? ¿Monosílaba? Se le denomina mono. Ahí ya se recorda, ¿cierto? Monosílaba. A todas las palabras que tengan solamente una sílaba, a ver, apaguemos nuestros micros, ¿sí? Mientras no participamos. Por favor. Ya, muy bien. Entonces, a todas las palabras que tengan solamente una sola sílaba, se le va a denominar monosílaba. A las palabras que van a tener dos sílabas, se les va a denominar bisílaba. ¿Ya? Bisílaba. Palabras que tengan dos sílabas, nada más dos sílabas, tengan en cuenta ello, se le va a denominar bisílaba. Aquellas que tienen tres sílabas, ¿cómo creen que se le denomina? Trisílaba. Exacto. ¿Y a los de cuatro? Cuatro sílabas. No. Se le denomina tetrasílaba. No crean que va a ser cuatro sílabas, cinco sílabas. No, tiene un nombre en específico. A los de cinco pentasílaba. ¿Ya? Así. Pero como ustedes logran visualizar, es un poco tedioso el poder, por ejemplo, diferenciar, ¿cierto? O mejor dicho, recordarnos el nombre específico de cada una de las sílabas, ¿cierto? Entonces, acá hay una pequeña estrategia respecto ya a ello. ¿Qué quiere decir? Que a partir de dos sílabas a más, ¿ya? Si yo tengo palabras de dos sílabas a más y no me logro recordar el nombre en específico, por ejemplo, ¿no? Yo te doy un examen y te digo, a ver, de las siguientes palabras, sílaba M, y identifícame la, según su cantidad, cuál es el nombre de cada uno de ellos. Entonces, te voy a poner, por ejemplo, palabras que tengan cinco sílabas, cuatro sílabas, seis sílabas, siete sílabas. Entonces, nosotros, para ello, si yo tengo palabras que tenga de dos sílabas a más, las voy a denominar o llamar polisílabas. ¿Ah? Las voy a denominar polisílabas. Eso, pero siempre y cuando, recuerden ello, ¿ah? Siempre y cuando se manifiesten y te digan de manera general cómo se les conoce a las palabras que tengan, que tienen dos sílabas a más. Pero si te están pidiendo el nombre específico de la sílaba, o mejor dicho, de la palabra, tú me tienes que colocar si es trisílaba, bisílaba, tetrasílaba, ¿ya? La polisílaba yo la puedo usar siempre y cuando me lo digan, ¿no? Me dicen, de manera general, ¿cómo se le denomina a las sílabas que tienen dos sílabas a más? Pues ahí sí tú puedes decir, ah, ya, se le denomina polisílaba, de esa manera, ¿sí? ¿Me entendieron? Sí, profesora. De dos sílabas a más, ¿cómo se le denomina? Hemos dicho palabras que tienen de dos sílabas a más. Polisílabas. Exacto. Ahora, pero si yo digo, ¿cómo se le denomina la palabra que tiene dos sílabas según su cantidad? Bisílaba. Muy bien. Entonces, ese es el formato en el cual yo debo de tener en cuenta, ¿ya? Esta es la clasificación de la sílaba según la cantidad, ¿ya? Según su cantidad. Y según su tonalidad o su tono, vamos a tener dos clasificaciones también, que ya la siguiente clase vamos a ver. Pero el día de hoy vamos a ver según su cantidad nada más. ¿Por qué la siguiente clase vamos a ver según su tonalidad? Por eso les digo, ¿no? O les he dicho desde un inicio que todas las clases son complementarias.
¿Qué quiere decir ello? Que yo tengo que saber, por ejemplo, cuando yo quiero saber el formato o el siguiente tema, voy a tener que ver la clase de la clase pasada porque todo jala de uno, ¿ya? Todo en el área de comunicación es así, en los áreas de matemática también. Por ejemplo, yo no puedo empezar con ustedes con, por ejemplo, productos notables sin antes haberles explicado qué es un producto notable o quizás haberles explicado qué es una ecuación, qué es sumar, qué es restar, ¿cierto? Yo no puedo iniciar de esa manera, por eso les digo que es complementario, ¿ya? Muy bien, entonces según la cantidad tenemos ello, ¿ya, chicos? Ahora, dentro de ello vamos a tener el análisis de sílaba por sílaba, ¿ya? ¿Qué quiere decir ello? Que toda palabra, o mejor dicho, toda sílaba, va a estar compuesta por una estructura. Pero tengamos en cuenta que el análisis que nosotros vamos a desarrollar o vamos a realizar es sílaba por sílaba. No va a ser por palabra. Tengan en cuenta ello, ¿ya? Por eso estamos en el tema de la sílaba, ¿ya? Toda sílaba va a estar compuesta... ¿Sí? Si mi palabra, por ejemplo, tiene dos sílabas, tres sílabas, yo tengo que analizar sílaba por sílaba. Una primera sílaba va a tener esta estructura, pero también la otra sílaba voy a empezar a analizar. ¿Ya? ¿Entendieron, chicos? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, la estructura de la sílaba va a estar compuesta por tres. Por cabeza, cima y cola. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de cabeza, vamos a hacer referencia a la consonante que va a estar al inicio de mi sílaba. ¿Ya? Ahí estaba hablando en micro apagado. A ver, la estructura está compuesta por cabeza, cima y coda. La cabeza, como nos dice acá, va a ser la consonante que va a estar al inicio de la sílaba. ¿Pero qué quiere decir ello? Que yo, como les digo al inicio, voy a analizar sílaba por sílaba. Por ejemplo, tengo dos tipos de cabeza, cabeza simple y cabeza compuesta. Cuando yo hablo de cabeza simple es cuando me va a aparecer en la sílaba, en cada una de las sílabas, solamente una consonante. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que al inicio, al final, ¿eh? No, la cabeza solamente es al inicio de cada sílaba. Por ejemplo, yo tengo la palabra coro. La palabra es coro. ¿Cuántas sílabas tiene? Tiene dos sílabas. Entonces, el análisis que yo voy a hacer por sílaba. Por ejemplo, en la primera sílaba, que es co, ¿cuál es la cabeza? Según la teoría que se les acaba de brindar. La C. La C, maestra. La C. Exacto. Es la C. Entonces, la C es la cabeza de la primera sílaba. La O la dejamos un momento para ver la siguiente. Coro, ya. Ro es mi siguiente sílaba. La sílaba es ro. ¿Cuál es la cabeza? La R. Exacto, la R. Ahora, yo tengo que tener en cuenta, porque, por ejemplo, yo te pregunto y te digo, ¿y por qué es la R y no la O?
¿Cuál sería tu respuesta? Porque, porque la sílaba está en la primera letra de cada sílaba. Ya, está bien, ya, muy bien en esa parte. A ver, Rodrigo. Ya, eso puede ser una, pero está un poco todavía ambigua. ¿Cuál podría ser la respuesta? A ver, Sammy. Porque la cabeza es la consonante primero, antes de la vocal. Ya, exacto. Entonces, yo el fundamento, la respuesta que yo debo de dar es que lo que dijo Adelino y Rodrigo, deberíamos de juntar ambos. ¿Por qué? Porque yo debo decir, ah, ya, profesora, es que la C y la R son cabeza, porque me dice mi teoría de que es una consonante que va al inicio de cada sílaba, ¿ya? De cada sílaba, al inicio. Por eso yo digo que la C y la R son cabeza, porque ambas son consonante y ambas están al inicio de cada sílaba. Esa es la respuesta que yo debo de dar. Como les decía, hay cabeza simple y hay cabeza compuesta. Simple cuando solamente tengo una consonante y compuesta cuando yo voy a tener dos consonantes. Por ejemplo, en la palabra cloro, tengo también dos sílabas, pero la primera sílaba, ¿cuántas consonantes tiene? Dos consonantes. Dos consonantes. Dos entonces, consonantes. Por ende, yo voy a decir que esto es cabeza, pero que es cabeza compuesta, ¿ya? Porque tiene dos consonantes. ¿Cuál es el error que muchos de ustedes cometen? Es que me dicen, ay, ya, profesora, la C nada más es cabeza. El otro es cima y col. No, la cabeza siempre va a ser una consonante, nunca va a ser una vocal. ¿Y cuándo va? ¿Dónde la voy a encontrar? La voy a encontrar siempre al inicio, ¿ya? Pero es opcional. Ahorita les voy a explicar el por qué. Ahora, la cima es lo contrario a lo que es la cabeza. Aquí no voy a ver si va al inicio, al final, no. Solamente tengo que tener en cuenta de que la cima siempre va a ser una vocal. Siempre. Nunca va a ser nunca va a ser una consonante. ¿Ya? La cima siempre va a ser una vocal. ¿Ya? Pero que no va a importar mucho lo que es su ubicación. ¿Por qué? Porque la cima es obligatoria. En todas las sílabas voy a encontrar una vocal. ¿O va a haber alguna palabra que tenga una sílaba sin una vocal? No, profesor. No, ¿verdad? Nosotros nos hemos percatado, o quizás no, y ahora, de ahora en adelante se van a percatar, que no hay palabra que se descomponga en sílabas y que solamente aparezca en una sílaba consonante, ¿cierto? Siempre está acompañada de una vocal o a veces también aparece o forma una sola sílaba, una vocal, solita, sin ninguna consonante, ¿cierto? Sí. Exacto, ¿ya chicos? Entonces, nosotros vamos a decir que la cima va a ser la vocal. Siempre va a ser la vocal y se le va a considerar como núcleo de la sílaba, ¿ya? Entonces, y el coda, aquí sí va a haber una diferencia entre cabeza y coda, porque el coda también es una consonante. ¿Pero en qué se diferencia de la cabeza? Es que el coda va a ser aquella consonante que va al final de la sílaba, mejor dicho, que va después de la cima, ¿ya? Cabeza es aquella consonante que va antes de la cima y coda, aquella consonante que va después de la cima, ¿ya? Y que también siempre va a ser una consonante, por eso les decía, entre cabeza y coda son opcionales, cima es obligatoria. ¿Por qué les digo que es opcional? Porque el cabeza y coda no siempre los vamos a encontrar
en todas las sílabas. Podemos encontrar quizás cabeza y ya no coda. O quizás podemos encontrar estos tres elementos, que es cabeza, cima y coda. O quizás encontremos solamente cima. La cima sí vamos a encontrarlo siempre. ¿Ya? Lo que tengo que aprender a diferenciar es entre cabeza y coda. ¿Por qué? Porque ambas son consonantes. Pero se diferencian por su ubicación, ¿no? Cabeza al inicio, antes de la cima, y coda va al final, después de la cima. Por ejemplo, tengo la palabra carta. Tengo también coda simple y coda compuesta, ¿eh? En coda simple es lo mismo que cabeza simple, cuando solamente hay una sola consonante. Y compuesta cuando hay dos consonantes. Por ejemplo, en la palabra carta tengo dos sílabas. ¿Cuál cumple la función de cabeza? La C primero. La C, ¿cierto? La C. La A, la vocal A, ¿qué será? O la cima. O violencia familiar. La cima. La A, ¿qué es? La cima. La A es cima. ¿Ya? La cima. ¿Y la R? Es la coda. El coda. Coda. Coda, ¿ya? El coda. Y eso es el análisis de la primera sílaba. Ahora me voy al análisis de la segunda sílaba. Ta, la sílaba ta. ¿Qué tenemos ahí? ¿La T qué es? Cabeza. 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 ¿Y cabeza? La... Cima. 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 ¿Cómo? Sí, mami. Sí. Coda. Exacto. ¿Y ahí tenemos coda, chicos? No, no, mi. No tenemos. Ya, entonces, por eso les decía que la cabeza y el coda son opcionales. No en todas las sílabas vamos a encontrarlo. Como ustedes han podido ver, puedo encontrar en una sílaba todos los elementos y en la otra sílaba solamente el go. Así que no vayan a pensar que están errando o haciendo mal el ejercicio. No siempre sucede, ¿ya? En cambio, por ejemplo, la diferencia es acá. Tenemos transformar. Tengo TR. ¿Qué será? ¿Cómo? ¿Cómo dijo? La T y la R. ¿Qué tipo de... ¿Cuál es su elemento? Cabeza. Cabeza. ¿Qué tipo de cabeza? ¿Simple o compuesta? Compuesta. Compuesta, porque ambas son consonantes. La A, ¿qué será? Cima. Cima. La N y la S. Coda. Coda, ¿pero coda. Qué tipo de coda? Compuesta. Compuesta. Muy bien. Ahora, for. Siguiente sílaba, for. Tengo la F, ¿qué es? Cabeza. 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 Simple. La O. Cima. Cima. La O es cima. Cima. La R. Coda. 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 La R es coda. Ahora, siguiente, la M, ¿qué es? Cabeza. 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 La A. Cima. Cima. ¿Y la R? Coda. 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 Excelente, chicos. Veo que me han captado. Entonces, como ustedes se dan cuenta, no todas las sílabas tienen los tres elementos, o que también puede suceder que sí tengan los tres elementos. Ya tengan en cuenta, cabeza y coda son consonantes, siempre. Cabeza al inicio, coda al final. Cima es una vocal siempre, ¿ya? Que va a ir, que va a cumplir la función del núcleo, núcleo de la sílaba. Puede aparecer cima sola también, ¿ya chicos? Tengan en cuenta ello. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna consulta? No, profesora, todo entendido. Todo entendido, no, muy bien. Les voy a dar unos minutos, unos entendido, minutos,
para que me puedan, 5 o 6 minutos para que me puedan desarrollar este ejercicio. Y yo luego voy a llamar aleatoriamente a cualquiera de ustedes, ya según la lista que acabo de tomar, les voy a llamar para que me puedan responder y me puedan decir, ¿qué tienen que hacer? Me van a silabear, ya, por ejemplo, yo les he dado las palabras, me las silabean, yo les voy a preguntar, ¿no? ¿Cuántas sílabas tiene? ¿Cómo lo han silabeado? Y luego me van a manifestar su estructura, ¿sí? ¿Me entendieron? Sí, profesora. ¿Ya? Entonces, ustedes me van a manifestar, les voy a decir, ¿no? Cada sílaba, ¿qué función cumple? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuál es cabeza? ¿Cuál es cima? ¿Y cuál es cola? ¿Ya? A ver, a trabajar. Apaguen su micro, por favor, para que sus demás compañeros se puedan concentrar. Thank you.
Muy bien, chicos. Creo que es suficiente tiempo, ¿verdad? Chicos, ¿me escuchan? ¿Se encuentran ahí? Se escucha, profesora. Muy bien. A ver, contigo, Rodrigo, Jesús. Empezamos. La palabra sílaba. ¿Cuántas sílabas tiene? Tres. Tiene tres sílabas. A ver, vamos a ver acá. Muy bien. Ya, muy bien. La palabra sílaba va a tener tres sílabas, ¿cierto? ¿Cuáles son? Sí. Ya. La. La sílaba. Exacto, sílaba. Ahora, en la primera sílaba, ¿cuál es la cabeza? La letra S. Exacto. Tiene. Ya. Y la cima es la letra I. La cima, muy bien. Cabeza. Cabeza es la S, ¿cierto? Y la I, sí. ¿Qué es? La cima. Es la cima. Muy bien. Muy bien, excelente. Ahora, en la siguiente, ¿qué tenemos? La cabeza es la L y la cima es la A. Ya, la cima es la. No te niegues, ya te he dicho. En la siguiente. ¿Qué tenemos? En la va. La cabeza es la B y la cima es la letra A. La A. ¿Ya tenemos coda? No, no hay coda. No tenemos. Pero si tuviésemos, por ejemplo, sílabas, ¿dónde estaría el coda? En la letra S. La segunda letra S. Exacto. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Rodrigo. Elvis Miñope Mechán.
Miss, yo estoy un poquito mal de la garganta. Ay, ya, no te preocupes, no te preocupes. A ver, Kerim Salinas. Kerim Salinas Matos. ¿Sabías que existe? Kerim. ¿Entraste a guerra por varios? Bueno, me parece que no está. Adelino Vega Navarro. Ya, profe, ¿cuál es? A ver, Adelino. La palabra miércoles. ¿Cuántas sílabas tiene? Tres sílabas. Porque hay una que se repite doble. Tres sílabas. Ya, a ver, ¿cuál sería, cómo sería el silabeo? ¿Me dictas, por favor? Mi. Mi. Er. Ya. Er. O. Les. Les. Así. ¿Está correcto, chicos? No, no mis. ¿Cómo sería el silabeo? Mi, er, co, mier. Les. Hasta mier, ya, mier, así sería, mier, co, les. Aquí hay diptongo, ya no se separa. Ya, muy bien. A ver, Adelino, seguimos contigo. El resto apaga el micro, por favor. ¿Ya? Entonces este sería el correcto silabeo, ¿sí, Adelino? Listo. Ya, ahora, la M, ¿qué es? Esa es cabeza. ¿Cabeza? Cabeza. La I y la E, ¿qué función cumple? Cima. Cima. Cima, ambos, ¿cierto? Cima. La R... La R sería coda. La R sería el coda. ¿Ya? Coda. Sería sí. El coda. Muy bien. Ahora, en la siguiente sílaba, co, ¿qué tenemos? La C, ¿qué es? La C es cabeza. ¿Y la O? La O es cima. Cima, excelente. En les, ¿la L qué es? Esa es cabeza. ¿La E? La E es cima. ¿Y la S? Y la S es códax. Excelente. Acá nos percatamos, por ejemplo, dos sílabas tienen cabeza, cima y coda, pero una tiene solamente cabeza y cima, ¿ya? Muy bien, excelente, Adelino. A ver, Cindy Méndez Ramos. Visita. Cindy, a ver, la siguiente palabra, lunes, ¿cuántas sílabas tiene? Dos, misita. Dos. Dos. Lunes. Muy bien. En la primera sílaba tenemos lu. ¿Qué tipo, qué es la L? Es cabeza, mis. Cabeza. ¿Y la U? Cima. Cima. Excelente. En Nes, ¿qué tenemos? Cabeza. ¿Cuál es la cabeza? La N. ¿Ya? ¿La E qué sería? Cima. Sí. Y la S, ¿y la es S? Coda, mis. Coda. Coda. Excelente. Muy bien. Muy bien. Excelente, Cindy. Nandini Tairi Hurtado. ¿Hurtado? Sí, mis. A ver, Nandini. La siguiente palabra, transeúnte. ¿Cuántas sílabas tiene? Cuatro. Cuatro. A ver, si la véame. Trans. Trans. Según. Transe un. T. Tiene cuatro sílabas. ¿Ya?
cuatro sílabas. Ahora, primera sílaba, tran, tr, ¿qué tenemos? Cabeza. Cabeza, la A, ¿qué será? La T. La T y la R, ¿qué son? La cabeza. La A. Cima. ¿Y la N? Coda. Excelente. ¿Ya? Excelente. Acá tenemos, ¿qué cosa? Cabeza compuesta. Siguiente sílaba, C. La C es la cabeza y la E es la cima. Excelente. En un, ¿qué tenemos? La U es la cima y la N es la coda. Y la N es el cola. Excelente. ¿Ya? Excelente. En la última. En la última es la T, es la cima y la... La T es la cabeza y la E es la cima. Excelente, ¿ya? Muy bien. Muy bien, excelente, Nandini. Muy bien, veo que me han entendido. Excelente. Eduard Bruce. Eduard. Bueno, me parece que no está. Aulífer Galvez. Peso. Ya, mis. A ver, contigo, Aulífer. Vamos a trabajar la siguiente. Cama. ¿Cuántas sílabas tiene? Dos, mis. ¿Ca? Ma. Muy bien, excelente. Primera sílaba, ca. ¿Qué tenemos? Cabeza. Cabeza, muy bien. Y la cabeza, ¿cuál es la cabeza en primer lugar? La C. ¿La? C. ¿Y la? Encima. Muy bien. Siguiente sílaba, ¿cuál es la cabeza? La M. La M. ¿Y la A? El cima. Muy bien, excelente. Muy bien, Aulífer. Ya, mis, gracias. Exilda. Mis, buenos días. Buenos días, Exilda. Siguiente palabra, tecla. Está formado por dos sílabas. ¿Cuáles son? T. ¿Ya? Clam. Muy bien. Primera sílaba, T. La T, ¿qué es? La T es cabeza. La A. Es cima. Cima. Siguiente, ¿qué tenemos? La C. La C, ¿qué es? Cabeza. ¿Y la L? La L con la A vendría de cima. ¿La L con la A son cima? ¿O solamente la L? ¿Qué es la cima? ¿Qué hemos dicho que es la cima? La vocal que está después de la consonante. La C con la L es la cabeza. La C y la L es la cabeza y la A va a ser una vocal, recuerden eso, ¿ya? C, L, cabeza, cabeza compuesta, chicos, ¿ya? Porque la cima nunca puede ser una consonante, tengan en cuenta eso, ¿ya? Muy bien, Exilda. Muy bien. Exilda, apagamos el audio, muy bien. Excelente, chicos, veo que me han comprendido bastante bien, ¿sí? Sinceramente espero que haya quedado claro. Ahora van a tener una actividad que van a desarrollar para la siguiente clase, que es esta de acá. Tómenle captura y me van a hacer lo mismo que acabamos de hacer con mi persona, pero sí todos, ¿ya? Y me envían a mi WhatsApp, ¿sí? Tómenle captura, ¿sí? Y me lo envían después. Ahora quiero verificar a ver la asistencia. Adelino Vega Navarra.
Me dice presente, por favor. Presente. Aulífer Gálvez Peso. Presente, profesora. Cindy Méndez. Presente, profesora. Elvis. Raúl Niño. Presente, profesora. ¿Cuál es tu nombre, hija? Disculpa. Felicita, alcalde, profe. Felicita. Alcalde. Bien. Muy bien. Gracias. Silvia, presente. Janina Manuel. Manuela Acho. Bueno, ya no la he escuchado participar. Liz Damaris. Tampoco. Nandini, sí. Rodrigo Jesús García también. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, chicos. Ha sido un gusto estar trabajando el día de hoy con ustedes. Nos vemos la siguiente. Gracias. Cuídense mucho. La asistencia se trae en base a la participación, chicos. Los que han participado, tengan en cuenta que están anotados, ¿sí? Los que no, y cuando les he llamado no me han respondido, para mí no estuvieron durante la clase. Tenemos que participar. Maestra, es el trabajo, ¿verdad? Buenos días. Entonces, me lo envían a mi WhatsApp, por favor. Sí, con anticipación, no última hora, por favor. Ni yo también he participado, pero usted no me ha llamado. Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Estoy registrando el presente de todos. Disculpe, a mí no me ha llamado en la lista. A ver, como les digo, la asistencia ha sido registrada de acuerdo a la participación de cada uno de ustedes, ¿sí? Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Les gana la hora para la siguiente, ¿sí? Cuídense mucho.